no lo llevo. Yo creí que era más corto el viaje, pero está la tengo. No, no. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Que Espíritu Santo descienda sobre vosotros. La consecución de la paz hemos visto por experiencia. La oración que se nos ha entregado es para eso. Y les recomendamos y los invitamos a hacer esta oración todos los días en casa. Donde haya ofensa, pongamos perdón. Donde haya discordia, pongamos unión. Donde haya error, pongamos verdad. Donde haya duda, pongamos fe. Donde haya desesperación. A ver, comienza. Muy bien, pues fíjese, estamos aquí como presidente. Por lo tanto, la promesa se cumplió, ya se... Claro, ese, parte del milagro, los colombianos y elección homo, lógicamente. Pero elegimos elección homo, la verdad que habíamos dicho que queríamos regresar, si llegamos a la presidencia, por eso estamos cumpliendo. Eso es lo más importante, que el país sepa que el presidente cumple la palabra, que estamos aquí cumpliendo la santo elección homo. ¿Qué le pedimos este año a santo elección homo? Yo creo que lo que queremos todos los colombianos, primero que nos ilumine, primero que nos dé la sabiduría, que nos tienda la mano para poder inspirarnos para trabajar de la mano con el pueblo colombiano frente a tantos problemas como ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando especialmente en el tema de generar empleo para los colombianos. Recibimos un país con una tasa de desempleo muy alta y por eso estamos en este caso hoy aquí en Valledupar hablando con el sector agrícola, oyéndolos. No, estamos hablando un poco oyéndolos a ellos también. Fíjense, la semana pasada tuvimos oportunidad de reunirnos con el sector empresarial. Hoy nos reunimos con los amigos del sector agropecuario aquí en Valledupar, pero vamos a hacer una reunión, aspiramos la próxima semana, con todos los gremios del sector. Estamos hablando de medidas para comenzar a reactivar temas tan importantes como el algodón. Estamos hablando de que el gobierno, para trabajar en manos de la mano con el sector de Valledupar y el Cesar, que podamos comenzar de nuevo a recuperar el campo. Estamos hablando de volver a sembrar cerca de 15, 20 mil hectáreas para el año entrante. Ya se comenzó a tener este año pasado un proceso de recuperación, venimos de 435, 36 hectáreas a 5.000, esperamos volver a generar ese empleo. Al fin y al cabo, el sector agrícola es el que genera empleo. Hablamos sobre el tema de la leche, cómo y de qué manera podemos nosotros fortalecer este sector. Hablamos de temas como el carbón. Fíjense ustedes que inclusive ahora en nuestro viaje que tuvimos oportunidad de hacer por Europa y por África, Marruecos era uno de los países que está interesado en tener la posibilidad de comprar más carbón. Estamos abriendo nuevos mercados, generando más empleo, que es lo que hemos querido hacer también con los viajes, como hemos dicho, la diplomacia empresarial. En fin, tenderle la mano, y estuvimos hablando de temas también que tenían que ver con el sector industrial. En fin, yo compartiendo con ellos distintos temas. ¿El embajador de Estados Unidos, don Rayo? No, creo que va a estar aquí. Creo que está hoy el embajador también invitado a un almuerzo que tenemos y va a estar aquí. ¿A qué viene el embajador? No, creo que viene invitado al almuerzo que nos hacen a los otros hoy. Presidente, ¿qué va a pasar con los ministros que están implicados en casos de corrupción? Ningún ministro está implicado. Eso, yo creo que esta es la clara diferencia con el anterior gobierno. En que mientras que había... No está implicado. Usted como sabe, es decir, mientras que hubo ministros que no podían salir del país, ministros que no podían viajar porque tenían situaciones que defenderse frente a la fiscalía, lo importante de ese gobierno es que no hay ningún ministro implicado. Lógicamente nosotros somos los primeros que estamos sacando a relucir buena parte de lo que sucedió en el país, y nosotros hemos dicho en mi gobierno que claramente frente al tema de la corrupción vamos a poner todo de nuestra parte y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Como he dicho, no habrá madriguera para quien cometa actos de corrupción al gobierno del presidente Andrés Pastrana. De todas maneras, presidente, no, pero yo creo que lo importante es hacer claridad. Lo importante es hacer claridad. Fíjese que eso es lo que nosotros hemos impulsado al interior del propio gobierno, en que todas estas cosas salgan a la luz pública, porque además ese es nuestro compromiso. Y por eso inclusive ustedes se han dado cuenta con el ministro del Interior, con el procurador, con el fiscal, hemos creado las comisiones que tienen que ver con la corrupción, hemos hecho ya audiencias públicas en departamentos como el caso de San Andrés, en departamentos de Colombia, en el cual estamos oyendo a la gente, que sea la propia comunidad. Si no tenemos a la comunidad a la mano, no vamos a poder combatir la corrupción. Y con esas denuncias, insisto, de la mano, gobierno,
Procuraduría, Fiscalía y Comunidad, vamos a erradicar la corrupción en Colombia. Presidente, fundamentales como ese, y eso es lo que estamos trabajando de cabo el gobierno, a hablar con el sector industrial, a hablar con el sector agrícola, a hablar con los distintos sectores de la economía para cómo y de qué manera de la mano gobierno y sector privado podemos generar el empleo que Colombia necesita. Presidente, ¿los Estados Unidos es verdad que le van a colaborar al gobierno colombiano para investigar la muerte de los indígenas? No conozco el tema. La verdad que no lo conozco. Lógicamente ellos, al ser ciudadanos norteamericanos, están interesados en esclarecer el proceso, pero no conozco esa situación. ¿El otro milagro es afianzar el proceso de paz? Bueno, yo creo que lo que queremos es todos los colombianos. Más que un milagro, lo que necesitamos es poner todos los colombianos, y lo que aspiramos los colombianos es a que podamos consolidar la paz en Colombia. Yo creo que eso, más que un milagro, es una aspiración y un anhelo. Esperamos volver el año entrante. Claro que por la paz, yo creo que pedimos todos los colombianos, y por eso tuvimos la oración. Vamos a estar aquí en el Festival Vallenato. ¿Y con qué otro santa?